Hola, molt bona vesprada. Un dia més ja preparats per acompanyar-los en el test de magazín de Telesafor des d'ací, des de les instal·lacions de l'Hotel Bairén a la platja de Gandia. Així estem perfectes, en una briseta en primera línia de la platja, en unes vistes meravelloses, però hem de treballar. Posem-nos mans a l'obra i avui els parlem de pintura, d'una exposició que es pot visitar al Club Nàutic d'ací, de la platja de Gandia, però una exposició és un art solidari que està relacionat amb un projecte per equipar un hospital en la República Democràtica del Congo. Parlem d'aquesta qüestió en uns segons. Entrem ja en matèria per a parlar d'aquest projecte, d'aquesta exposició que està relacionada amb un projecte que du a terme la ONG Viviendas para los Sin Techo, que està relacionat amb aquest equipament que es vol aconseguir d'un hospital, en concret l'Hospital Nostra Senyora de Guadalupe de Gandayika, en la República Democràtica del Congo. I parlem d'aquesta qüestió amb els convidats, que ja vas a presentar-los. Per la part artística, amb nosaltres Suni Tobarra, que és artista i pintora. Suni, molt bona vesprada. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. I ha vingut acompanyada per la part ja mèdica i solidària per part del president de la ONG Viviendas para los Sin Techo, Plàcido Rosa. Plàcido, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comentàvem, una exposició a favor d'un projecte com és equipar l'Hospital Nostra Senyora de Guadalupe de Gandayika en República Democràtica del Congo. Com sorgís aquesta relació de la ONG Viviendas para los Sin Techo i la col·laboració de Suni Tobarra? Entre els dos, m'ho podeu contar. Bueno, jo vaig fer una exposició que va agradar molt en Gandia. Vaig parlar en Plàcido, vaig pensar que podia ser una bona idea i ajudar. Em va dir tot el projecte, em va passar i el vaig llegir i vaig veure tot. Vaig pensar que era una llavor que valia la pena apoyar-la. I com jo, a més, sabeu que qui em demana... Sí, estic, no dius mai que no. No dic mai que no, perquè apoya moltes ONGs i tot, pues, em va pareixer que era ideal. Va sorgir el Club Nàutic perquè era un lloc també rellevant i el moment... I a més, ara en estiu, perfecte l'espai. I bueno... Ya, y ahí estamos. Y muy bien. Plácido, el proyecto para equipar un proyecto, Ditunga es el nombre del proyecto. ¿Cómo surge este, bueno, este proyecto? Bueno, vamos a llamarle, si quieres, Proyecto Congo, porque tiene nombres muy raros. Nosotros vemos todo esto, la gente de la calle ve muy lejos. El Congo, hace años, el Congo, una cosa extraña y lejísimos. Lo que pasa es que el Congo lo tenemos aquí. Está llegando la gente de las pateras está con nosotros. Lo tenemos ingresado en el hospital, lo tenemos al lado. Entonces, lo que había que hacer es intentar que la gente no tenga que salir. Y para eso no hay más que desarrollarlos en sus lugares originales. Uno de estos proyectos era desarrollar una zona de la República del Congo, una zona importante de muchos miles de personas, ayudadas con un sacerdote, como siempre los sacerdotes, nos gusten o no, son los que distribuyen bien el dinero, son los que lo distribuyen bien, porque el problema de África es que la gente, el dinero no se distribuye bien. Entonces realmente nos surgió este proyecto. Somos una ONG muy pequeña, pero con un corazón muy grande, entonces este proyecto salió muy redondo, porque por un lado era un proyecto muy concreto de habilitar un hospital en el Congo, después estaba Suni Tobarra, que también ha vivido muchísimo en África y conoce muy bien la realidad africana, y ella misma se brindó de una forma tan fácil, tan desinteresada y tan total, que realmente fue todo muy fácil. Porque claro, estamos hablando muchas veces, aunque sea realidades que sí, las tenemos más cerca de lo que creemos, pero como que vivimos de espalda esas realidades y hace falta gente como vosotros, proyectos como los vuestros, para mostrar esa realidad, abrirnos los ojos a todos, porque estamos hablando de condiciones lamentables, que no tienen medios, no tienen personal, muchas veces sin luz, sin agua corriente, y estamos hablando de hospitales. Sí, yo te voy a contar un caso de hoy. Hoy tengo ingresado en el hospital de Gandía un chico nigeriano. Nigeriano, viene con un corazón muy dilatado, muchos problemas, no tiene dinero para comprar medicinas, unas tensiones altísimas. Están aquí. Está ingresado hoy, ahora. No tiene papeles, no tiene nada. Como sabéis, la sanidad de siempre.
ha sido una sanidad desinteresadamente, no es que sea totalmente gratuita al 100%, pero prácticamente sí. En los países del tercer mundo, por decirlo, países del sur, sí que se le brinda una sanidad total. A los países del primer mundo, pues no, colaboran ellos. Si viene una persona de Suecia, pues colabora con un tanto, un porcentaje, y eso es correlativo cuando nosotros vamos allí. Quiero decir que realmente que la gente está aquí metida, son nuestros problemas, van a ser nuestras familias, nuestros medios, y es el ambiente que tenemos aquí. El ambiente no somos los de aquí, ni Galicia, ni de aquí al lado, no, no. El ambiente es de África, de Asia, de América y de Oceanía. Esto es la realidad. Entonces, esto hay que intentar que ellos se desarrollen. Este hospital surgió porque tenían un índice de malaria impresionante. Es de los sitios más altos del mundo y no tenían nada. Este hospital se construyó y el hospital está totalmente vacío. Entonces, el sacerdote este, vamos a llamarle Kitunga, habló con nosotros y realmente le estamos ayudando a comprar las camas. Quiere 90 camas, lógicamente quiere camas que se puedan articular, y eso es una cosa cara, pero estamos en eso. Uh-huh. Claro, Suni, tú vas, acabas de comentar que el momento que vais a saber de todas que esta iniciativa no vais a poder donar la esquena, y sobre todo, lo acaba de comentar Plácido, tú has tenido mucha relación en este continente que estem parlant, en toda África, sí. Y has viscut moltes realitats y saps perfectament. Molt paregudes a estes, además. Y havies de estar... Sí, sí. Yo allí también vaig montar entre un grupo de amics fent sopars y fent, bueno, lo que podíem, un lloc on replegaven a tots els xiquets abandonats que després es donaven en adopció. Y això va ser també algo molt bonico que vam fer allí i que estic molt orgullosa, perquè considero que sóc una de les persones que en aquest projecte més vaig ajudar, perquè els meus quadres venien entonces molt bé i molt cars en Marroc, sí. I va ser una oportunitat magnífica per poder fer això. Avui tenim dos, repleguem els xiquets recient nascuts i després, per mediació del rei i la reina d'allí, que ens va atendre personalment, vam fer uno pels que estan més delicats i no pot, la gent no vol adoptar-los, tenen algun defecte físic, i entonces estos xiquets els portem ja a un altre lloc i d'allí ja van a estudiar i tot això. O sigui que jo allí estic en projectes molt bonics també, i per supost, sí, és el que em demanen. A més, per què? Estamos per això. Clar, i tu aprofites el teu art per a reflectir aquestes realitats, sí. Que cal denunciar o que denunciar o mostrar, no? Per a que no donen l'esquena. Exactament, sí. Jo procure menjar-me moltíssim allí, allí i així. Mira, la meva exposició era elles, i allí n'hi ha una demostració de pintures de dones de totes les parts del món que més o menys conec, i que jo no visc en cases meravelloses i en puestos estupendos, però que després me'n vaig al poble i visc en el poble i conec la realitat, com li passa a Plàcido, que coneguem la realitat de lo que n'hi ha en el món, que molta gent no se ho imagina, no pot ni pensar-ho. Sí. Per això dic jo que fa falta gent com entitats, com pugui servir d'esport sintètico, gent com vosaltres per a dur-nos aquesta realitat que moltes vegades sabem que està ahí però no volem mirar, és allò el més còmode, no veureu i per tant no volem que reconèixer que existís. Perquè clar, en esta qüestió, Plàcido, el treballar allí, perquè clar, estem parlant de qüestió de recaptar diners, de portar-los, i això moltes vegades, acabes de dir abans, que aquesta part, la part religiosa, és un poc la que gestiona perfectament els diners, és a dir, hi ha garantia de que tot el que es fa, tot el que puga aportar-se, són diners que es destinen al que van a destinarse. Sí, primero, decir que la mayoría de los proyectos que tenemos en África, tenemos 4 o 5 nada más, porque somos una ONG muy pequeña, son en zonas musulmanas, no son en zonas cristianas. Entonces, realmente, aunque sean unos sacerdotes españoles que están llevando, o este caso es un sacerdote ahí local, porque a ver quién aguanta el estar allí viviendo en un área de malaria, de VIH a tope, ¿quién aguanta aquello?
por la gente que es de allí, la gente que es de allí. Y una pregunta es, ¿y por qué esto no se hace por las Naciones Unidas, por los países, por el proyecto, el gobierno español, por qué no hace todo eso? Porque eso hace falta dinero y la gente va a priorizar, y hay unos priorizar unos proyectos locales aquí de sensibilización y de cosas, de proyectos sociales, que realmente ya no queda dinero para, porque el dinero es limitado, para unos proyectos en muy lejos. Muy lejos. Entonces, por eso nosotros hemos visto estas necesidades puntuales, y entonces un tratamiento puntual, una recaudación de fondos puntuales y solucionar un problema puntual, que es que tengan sus camas. Claro. Es que estamos hablando de necesidades sanitarias, que es necesidades vitales, básicas, algo que para nosotros es tan, lo vemos tan obvio. Claro. En otras realidades, para nada. Voy a contar una cosa. Nosotros siempre empezamos, nosotros no, todo el mundo empieza por un problema sanitario, o sea, empiezan construyendo un hospital. Y ese hospital se va a rellenar alrededor de problemas sociosanitarios, problemas de cría de ganado, de capacitación, de escuelas, todo nace del hospital. Cuando debía ser a lo mejor al revés, pero el hospital es el centro de todo lo que se va a desarrollar. Una gente que atraen a vivir en esa zona porque hay un hospital. Entonces, realmente es una forma de desarrollarse. Claro, es poner el recurso para dar la herramienta, digamos, para que ellos, a partir de ahí, pues se vaya al crecimiento y tengan esas necesidades. Bueno, estem parlant d'aquesta exposició, fins al 17 d'agost, que no se'ns oblide, es pot visitar en, en les instal·lacions del Reial Club Nàutic de la platja de Gandia. Ahí està aquesta exposició. Sí. Obres, pintures diverses. Pues sí, n'hi ha de tot, perquè en principi era elles, però com va passant el temps estic fent més exposicions, estic fent donacions a altres ONGs o gent que necessita. Pues bueno, ja és diversa, ja n'hi ha algo més que dones en la exposició, es poden trobar més coses. Es pot visitar, suposo que tant de matí com de vesprada, a més estem parlant del Reial Club Nàutic, que és un espai, allò dèiem que en estiu és un espai, n'hi ha un pas de gent prou important i és perfecte, no?, per a mostrar aquest art solidari. Sí, esperem que la gent col·labore, s'agraden els quadres i compren molts. Perfecte, per això nosaltres volem posar ese granet de sorra. Plàcido, es comentava vostè que hi ha més projectes que es du a terme Viviendas para los Sin Techo en Àfrica. Des de quan està treballant-se, per fer un poc la vista enrere, des de quan està treballant-se en el continent africà? Pues más o menos hace 5 o 6 años. Empezamos en Benín, en un proyecto también de una maternidad en Benín, que llevaba un comboniano de Oliva que se llama Pepe Girau. Y ahora estamos con este proyecto en la República del Congo. Hace años también un pequeño proyecto de capacitación en un sitio cerca de Tánger, porque conocimos un proyecto, una posibilidad local de un niño que tenía un problema de una leucemia, que se murió. Bueno, entonces a raíz de ahí a su familia le ayudamos y hemos creado una beca, Becamín, y estamos ahí capacitando a gente en un sitio que se llama Asilá, cerca de Tánger, desde hace ya 5 o 6 años. Más o menos es el tiempo que estamos trabajando. La idea es que trabajar lo que podamos y con los medios que podamos nosotros. Y también yo invito de aquí a la gente que quiera ayudar, pues que nos llame a nuestra ONG, y que el teléfono es 96-296-1003 o la página web www.sintecho.org, y ahí puede tener toda la información, toda la que quiera, sobre todo desde nuestras cuentas hasta lo que pedimos. Y quiero no olvidarme de que realmente esta gran pintora no es una gran pintora, tiene un gran corazón, y no es normal, yo que he trabajado con muchos pintores, encontrar una persona tan excepcional como la que tenemos aquí, Suni Tobarra. Muchas gracias, Suni. Supongo que eso, claro, eso anima a continuar trabajando, ¿no? En estas cosas me emocionan, porque yo pensé de una manera muy sencilla. Es que para mí es sencillo, ya. Vull dir-te que és que ho trobo que deuríem fer-ho per norma, tot. Sí. Tot això. I per mi, com és per norma que ho faig, no sé, fa tants anys que estic fent-lo que no li dono ningú valor i jo agradezco les paraules. Sí que lo tiene, sí que lo tiene, i tanto. Agradezco. Des de luego, i clar, i més quan estem parlant d'un continent que sempre que es parla de d'aquestes situacions extremes, d'aquestes necessitats bàsiques que no estan cobertes, clar, perquè estem parlant d'un continent amb una quantitat de recursos naturals
suficients com per a mantindre les necessitats bàsiques cobertes. Però clar, després entra el que entra i es desvirtua tot i fa falta mans externes per a, després per a cobrir. Després entrem nosaltres. Clar, fa falta que entre gent externa per a cobrir, perquè la gent que viu allí tinga les necessitats cobertes, les bàsiques. Però una realitat que supongo que ja acostumbrados creo, no, creo que Europa tiene un debe muchísimo a África, lo ha expoliado y ahora tiene que darle un poquito, simplemente que se desarrollen, que iban allí. Ellos no quieren emigrar, no quieren pasar estos 14 kilómetros o a veces cientos kilómetros del estrecho, no quieren, ellos quieren ser felices allí, pero quieren simplemente tener lo mínimo para vivir, que no lo tienen, están desesperados. Por otro lado, yo entiendo que no pueden venirse todo aquí, meterse aquí todo África, yo lo entiendo, esto de alguna forma hay que regularlo, pero está claro que ellos no quieren salir, ayudémosle allí, ayudémosle, demos más recursos. Hay mucho dinero en cosas que para nosotros, a lo mejor los que somos, que no conocemos mucho esto, pues que a lo mejor no son tan interesantes. Una corbeta, yo qué sé. Vamos a darle el dinero a ellos que lo necesitan para que se desarrollen y que no tengan que escapar de su casa. Que no tengan que escapar de su casa. Perfecto. Creo que las cosas hay que hacerlas ahí. Las cosas hay que hacerlas ahí. Y es de la única forma que la gente no se quejará, porque además se queja de que nos invaden. No, és que nosaltres els hem invadit. La gent que l'únic que fa és buscar una vida digna fora de, perquè està patint és una situació, clar. Tot és supervivència. I clar, és treballar l'origen del problema. L'origen del problema. Ahí és on estaria la solució perfecta. Que és el que feu gent com vosaltres, Viviendas para los Sin Techo, en este cas Solito Barra, com ha portat el seu art, acudint al lloc per a treballar com pugui ser, equipar aquest hospital i al voltant del que acaba de dir Plàcido, al voltant d'aquest hospital, anar fomentant aquestes relacions personals, aquesta vida, aquest dia rere dia. Moltes gràcies, Plàcido Rosa, com a president de la ONG Viviendas para los Sin Techo, Sunito Barra, artista, pintora i una persona amb un gran cor. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. I enhorabona per aquesta iniciativa que esteu desenvolupant en aquesta ocasió, l'art de la mà de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Fins una gràcies pròxima. A vosaltres per donar-li veu. Sí. Sí. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins una pròxima. Recorden, en el Club Nàutic, en el Reial Club Nàutic de la platja de Gandia, fins al 17 d'agost poden passar per a veure aquestes obres d'art, aquestes pintures de Sunito Barra, que aporta aquest projecte en la República Democràtica del Congo de la ONG Viviendas para los Sin Techo. Posem el punt i final demà més, a la mateixa hora, així, al magazín de Telesafor.